hay pocas maneras de pasar mejor la Semana Santa en Aragón que viniendo al Bajo Aragón, viniendo a Sampel, viniendo a cualquiera de los pueblos de la Ruta del Tambor, porque además de comer y beber bien, además de disfrutar de la compañía de unas gentes excelentes, uno participa de un acontecimiento cultural que seguramente es irrepetible en España. Bueno, pues siempre es absolutamente emocionante, ¿no? Ese silencio, como cada municipio tiene su singularidad y su peculiaridad, y desde luego ese silencio en el que todo el mundo es respetuoso, con el toque del reloj, de las campanas, con las cornetas, y luego esa rompida tan estruendosa, pero tan maravillosa, ¿no? De sonido. Por lo tanto, bueno, pues como siempre, muy emocionante, se te ponen los pelos de punta. Yo creo que ese es el mejor termómetro, y vibrante con todos los todos los vecinos de San Pedro de Calanda. Entusiasma ver conviviendo en el tambor a tres o cuatro generaciones de hombres y mujeres del Bajo Aragón. Conmueve ver la capacidad de atracción que tiene la fiesta, cómo se triplica o se cuadruplica la población en estos días concretos, y por tanto creo que lo que les decía al principio, creo que aquí hay que venir cuando llega el Jueves Santo y cuando llega la Semana Santa. Desde luego agradecer al presidente del Gobierno de Aragón, como a la consejera, pues el haber podido venir a ver esta tradición, esta cultura que tenemos en estos municipios. Yo sé que Javier y la consejera son sabedores bastante del terreno de todos actos, tanto en Semana Santa como no en otros, digamos, tiempos del año. Y bueno, agradecer desde luego la visita, y como no puede ser de otra manera, a ver, todo suma, ¿no? Estamos hablando del reconocimiento que pueden tener estas tamboradas, y bueno, al fin y al cabo, pues el potencial, sumando y grano a grano, pues podemos hacer algo, porque realmente si no estamos en estas Semanas Santas con los pueblos y la infraestructura que tenemos juntos, pues verdaderamente podemos dar un paso muy importante cara adelante, pero luego hay que tener pues una infraestructura y no sé, esa hospitalidad que hay que hacer para semejante reconocimiento, el poder aguantar.